La imagen de este ilustre peruano Juan Antonio Ribeiro Estada se alberga en un lugar solemne y especial del Palacio Nacional de Justicia porque simboliza patriotismo y resistencia. Porque su ejemplo de vida guió también a su hijo, el magistrado Ramón Ribeiro, a comandar un batallón conformado por jueces, secretarios judiciales, abogados y juristas que pelearon en el último bastión de resistencia contra la invasión chilena. Hombres de derecho que cambiaron los códigos por un fusil y al lado de héroes de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú derramaron su sangre en la batalla del Miraflores. Estamos ante el retrato del doctor Ramón Ribeiro Álvarez del Villar, hijo del presidente de la Corte Suprema de ese entonces, Juan Antonio Ribeiro Estada. ¿Cuál es el papel del doctor Ramón Ribeiro Álvarez del Villar en la batalla de Miraflores? Fue un papel militar. Él participó como coronel de reservas al mando de un batallón de reserva número 4 defendiendo la patria en el reducto número 2. Y en su batallón habían jueces, empleados judiciales, estudiantes de derecho. Él fue pues un héroe de batalla, ¿no? Muchos de ellos provenientes no solamente de Lima, sino del Cusco, de Arequipa, de algunas provincias que se enrolaron en los regimientos de la reserva y que combatieron al ejército profesional de Chile que se había preparado hasta 10 años de anticipación para esta contienda. Posteriormente, ya con el tiempo, en el periodo 1909-1910, él también llega a ser presidente de la Corte Suprema. En esa gesta gloriosa, el magistrado Ramón Ribeiro veía caer a muchos de sus colegas por las balas enemigas. Y este batallón, pues, lucha con el invasor y mueren jueces en la batalla, mueren empleados judiciales, el doctor Ribeiro Álvarez del Villar no fallece, pues no es alcanzado por las armas enemigas y sobrevive a la batalla, ¿no? Pero él participó defendiendo la patria con las armas en la mano. Había muchos magistrados destacados que tuvieron una relevante participación durante la batalla, que se unieron, por ejemplo, a los contingentes de que vinieron del Callao a pelear aquí entre el Reducto 2 y el Reducto 3 o entre el Reducto 2 y el Reducto 1, que fueron reforzados por regimientos navales, como por ejemplo el regimiento Guarnición de Marina, bajo las órdenes del capitán de navío Juan Fanning, o por ejemplo con el regimiento Guardia Chalaca, bajo las órdenes del capitán de navío Carlos Arrieta, ¿no? Era 1881 y las tropas peruanas, menores en número y equipamiento, se alistaban a evitar la invasión chilena a la capital. Se establecieron 10 reductos para hacer frente al enemigo en una línea defensiva de 10 kilómetros. Junto a militares y marinos pelearon civiles, entre ellos jueces. La lucha fue cruenta y terrible. Conmovedora fue la valentía que mostraron patriotas que integraban la guarnición marina al mando del capitán de navío Juan Fanning, así como el batallón Guardia Chalaca, donde destacó la figura del capitán de fragata Carlos Arrieta. Una muy importante participación la Marina de Guerra del Perú a través de dos grandes oficiales, el capitán de fragata Carlos Arrieta, jefe del batallón Guardia Chalaca, y el capitán de navío Juan Fanning, jefe del batallón Guarnición de Marina. Estos heroicos marinos perdieron la vida defendiendo la patria. Hoy, en el mismo lugar donde ofrendaron sus vidas, la figura de nuestros héroes se muestran orgullosas para las nuevas generaciones en el Parque Reducto de Miraflores, para que nunca olviden lo que ellos hicieron por la patria. En ambos casos vemos pues que son personas que ya se encontraban en el retiro, pero ante el llamado de la patria, la necesidad de defender nuestro territorio, no dudan en acudir y presentarse de manera voluntaria para estar presentes para lo que se les necesite, ¿no? O sea, ese ímpetu, esas ganas de luchar, de defender nuestro territorio hasta las últimas consecuencias, ¿no? Siguiendo nuestras tradiciones navales, ¿no? Y una frase que inmortalizó Fanning también, ¿no? Ah, adelante Marina, adelante, ¿no? Juan Fanning es herido, mal herido durante la batalla, sus ayudantes lo retiran de campo de batalla
y fallece al día siguiente en su casa junto a su esposa Teresa González de Fanning. Y hay que lamentar también que el cadáver del marino Arrieta nunca fue encontrado. Probablemente terminó en una fosa común. Cuando la invasión chilena se concretó, hubo peruanos que resistieron con las armas y otros con la fuerza de sus ideas y su voluntad de no ceder al invasor. Ahí destaca la figura del magistrado Juan Antonio Ribeiro Estada, presidente de la Corte Suprema, y que con astucia y luego con coraje dijo no a los chilenos que pretendían restablecer el servicio de justicia, pero con la presencia militar en nuestras calles. En el momento de la guerra con Chile, él es presidente del Poder Judicial. Cuando se produce la batalla de Miraflores y el invasor chileno ocupa Lima, tenían interés los invasores en que el Poder Judicial funcionara. Cuando ellos llegan a Lima, en ese momento el Poder Judicial estaba de vacaciones. Entonces los jefes militares chilenos le van a pedir al doctor Ribeiro que ponga en funcionamiento el Poder Judicial. Sin embargo, el doctor Ribeiro va a, en tres oportunidades y a través de distintas respuestas, a eludir esa pretendida imposición que hacían los invasores. Él sabía que peligraba su libertad e incluso su vida, porque el invasor chileno se había mostrado pues bastante despiadado con los peruanos en los ataques, en las matanzas. Sin embargo, se mantuvo firme y sostuvo algo que es fundamental: mientras la patria esté ocupada por el enemigo, nunca podrá haber un poder judicial libre funcionando. Fue un héroe de la resistencia civil y así hemos hecho que sea reconocido este salón de embajadores. Ahora se llama Salón de Embajadores Juan Antonio Ribeiro Estada y hay una placa en su honor en la entrada. La reflexión queda para los jueces. Uno es la defensa de su independencia, pero además algo que debemos tener, el amor a la patria. Hoy en día han quedado de lado el patriotismo, la fe en Dios, la familia, el respeto a la vida. Y creo que los jueces debemos ser un baluarte en la defensa de estos valores que, sin los cuales una sociedad no puede desarrollarse como debería ser, ¿no? Yo creo que todos los jueces deben seguir el ejemplo del doctor Ribeiro Estada en la defensa de su independencia y del doctor Ribeiro Álvarez del Villar, que incluso tomó las armas para defender la patria. Su hijo Ramón Ribeiro, aquel que luchó en el reducto al lado de los marinos peruanos, también le ocupó el honor de dirigir la Corte Suprema en 1909. En su gestión siempre resaltó el honor de defender la patria cuando somos llamados. El honor de haber luchado al lado de figuras como Juan Fanning y Carlos Arrieta, hombres que sellaron con su ejemplo y valor una fraternidad profunda con nuestra Marina de Guerra del Perú. Dos instituciones de honor que en los momentos que más nos necesita la patria entregan a sus mejores hijos por un mismo ideal.